momentos siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Contagiémonos de felicidad. Amaneció empiernado, amaneció besuqueado, amaneció salivado, algo... también se va. Mojado. Barriado. No, amaneció bien comido. O amaneció. Me parece ese bien comido. Amaneció bien comido. Hoy bien desayunado, es el Día Internacional de la Amistad. Y yo quiero saludar todos aquellos buenos amigos. A todas aquellas personas que amigos, y que son buenas amigas y amigos. Yo en lo personal yo tengo la bendición y la oportunidad que Dios me da de poder decir realmente tengo mi grupo de apoyo, mi tribu, mi fraternidad. Gente, mi fraternidad, mi sisterhood. A todos no voy a hacer mencionar nombres porque son un montón y se me puede escapar. Pero desde ya a todas aquellas personas que se sienten felices de poder tener realmente una amistad junto a alguien, poder, esas personas que le saben no solamente las cosas buenas, porque en las cosas buenas todos están, pero en las cosas malas es donde realmente se demuestra la amistad, en los momentos difíciles, en los momentos de que uno necesita palabra de aliento, o en esos momentos de silencio, claro, donde no quieres nada, y esa persona no se va a enojar contigo, porque simplemente quiere estar callado. Y así que saludos a todas aquellas que viven su amistad de una manera diferente, pero Georgina, que la dinero. ¿Por qué el Día de la Amistad? International. 30. Contanos, Enrique, que no es el 14 de febrero. El 14 de febrero siempre es. A ver, le cuento yo. Pero Henry Urbina tiene el dato completo. La Organización de las Naciones Unidas en el 2011 decretó que cada 30 de julio se va a celebrar el Día Internacional, es el Día Internacional de la Amistad. A pesar de que somos muchos los que, ya por tradición, ¿verdad? Sabemos que el 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad, pero hasta ahí queda. Ahora, si es a nivel internacional esto, y es por eso que hoy estamos celebrando el Día de la Amistad, mi estimada Gigi. ¡Ay, qué bonito! Exactamente. Pero independientemente, yo creo que, es más, ayer lo publicaba, no importa que no sea el Día de la Madre, usted diga a su mamá que la ama y lo mucho que la valora, yo creo que no hay que, es bonito recalcar estos días porque sí se da como, es más intencional. Hasta el Día del Beso, ay niña. Del beso robado. Eso sí, no le robe a las mujeres casadas, hombre, no le robe a las mujeres casadas, besos, por favor. Oye. No. Solo preparándose para ese día. Hoy hay muchas cosas, pero... Hoy es el día... Día del Tigre. Internacional contra la trata de personas también. Y es importante llevar un mensaje porque este año está haciendo la sensibilización para trabajar con aquellos niños y aquellos adolescentes que son víctimas de tratas también. Así que mucha atención con eso. Y usted cuídese, ¿verdad?, de cualquier engaño. Sabemos que en nuestro país es bastante común. Es decir, en la región, ustedes saben que hay mucho de esto, ¿verdad? Mucha y es por eso que se llevan este tipo de campañas para que no caigamos en la trampa. Y si usted está siendo víctima de trata o conoce a alguien, hay que denunciarlo, que es lo más importante. Claro. Totalmente de acuerdo. Hay que denunciarlo. Buenos días, good morning, ¿cómo amanecieron? Bueno, miren, hoy tenemos temas bastante interesantes, importantes. Acumulador compulsivo. ¿Le suena? ¿Te suena? Sí, ese podría ser suena a una familiar. Mire, ya tengo algunas preguntas sobre eso. El acumulador compulsivo. Sobre acumuladores compulsivos. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo detectarlo? Y sobre todo, si uno es acumulador compulsivo, ¿cómo ponerse en tratamiento? ¿Y sabes qué pasa? Que esa es una situación psicológica, si analiza desde el punto de vista psicológico, porque las personas que acumulan demasiado, dicen por ahí, que en algún momento de su vida vivieron como la escasez, tenía la abundancia, luego la escasez y luego la abundancia de nuevo, y lo que hacen es acaparar y acumular. Entonces, mira, pero de repente la reserva, correcto, y se te vence, niña, la reserva. Organizado. Entonces vas acumulando cosas y decís, ay, el fin de semana voy a sacar lo que se sirve y lo que no, pero se te pasó el fin de semana, se te pasó el año entero.
5 años pasaron ya y usted sigue todavía acumulando cosas y a veces es como factor tiempo. ¿Será que sí puede ser factor tiempo? Yo conozco el hecho a alguien, de que acumulemos cosas. Hasta bolsa, niña. Un tornito, no sé qué. Y todo oxidado el tornito y yo, hay que botarlo, ya está ahí. No, mira, algún día en la vida lo voy a ocupar. Ya tiene como 20 años guardado ese tornillo. Ese es el tornillo que se le zafó, quizás. No, voy a decir. Mira, pero a veces los botoncitos, a veces algunas prendas traen botones. Hay que guardarlo. Eso lo guardo yo. Así no, está bien. Las personas que hemos tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, uno se da cuenta del por qué la gente en Estados Unidos es acumuladora. Es sumamente acumuladora. Uno, hay precios baratísimos, hay de todo, ofertas hay impresionantes, ofertas que en eso todo lugar, hay, no les puedo explicar, y yo creo, fíjate que es bien yuca, porque cuando yo llegué a un lugar decía, ¿y por qué la gente está llevando esto? Si realmente, y más que te ponen todas las cosas en la caja, ¿verdad? Para poder agarrarlo desde ahí, y te das cuenta de que el acumular es un trastorno, pero nosotros lo vemos como bien pasajero, pero realmente existe una problemática a la hora de poder acumular, por ejemplo, objetos o ropa, papeles. Acumulas amor, cariño, todo eso. No, eso está traduciendo satisfacción. Esas son partes emocionales, estamos hablando de las cosas físicas. Por eso, pero es el nivel psicológico, ese tipo, es eso. Ese tipo de cosas quiere decir de que el desorden que tú tenés en tu carro, correcto, en tu cartera, en tu cuarto, en tu ropa, demuestra un poco de lo que hay dentro de tu vida o en tu mente. Entonces, imagínate hasta el punto de la manera como demostramos o exteriorizamos, Gigi, lo que llevamos por dentro. O sea que vos tenés organizado tus pensamientos y emociones por colores. Por colores los tienes. Hermano, mira, por aplicaciones, señores, por aplicaciones. Por aplicaciones. No, miren esto, ayer tiene me estaba una aplicación que le pone de qué humor te sientes hoy y el emoticón. Me estaban haciendo burla hoy en la mañana y me decían, ¿se puede saber qué color sos tú? Y yo soy el amarillo, tú sos el rojo. Y yo organizando, vea, todas las cosas que estamos haciendo. Y me dicen, o sea, ¿y qué no organizas por colores? Vea. Pero por lo mismo, ¿verdad? Que uno cuando tiene la oportunidad de ya de tener, por ejemplo, o vivir con muchas hermanas, no puede, o sea, es difícil tener desorden en la casa porque entre más son, supuestamente, más deben de ordenar. Ay, pero al revés, ¿verdad? Entonces, es que cuando hay hombres no se puede. ¿Y cómo te educan también? Porque ya les he comentado antes cómo mi papá hacía para podernos ordenar. Éramos 4 mujeres, después 5 con mi hermanita, pero él nos ordenaba por colores. Entonces, yo soy el amarillo y mi hermana ese Joana es el rojo. Lo puso tu papá. Mi papi nos puso por colores. Entonces, él es el que te diseñó eso. Él nos diseñó desde pequeña eso. Entonces, por ejemplo, si usted es mamá de 4 o 3, este es un buen método y a muchas personas que les cuento se ríen y lo usan y les funciona. Y es, por ejemplo, mi papi me puso a mí el color amarillo, a mi hermana Joana color rojo, a la Michelle azul y a mi hermana Claudia verde. Entonces, a la hora de poder, por ejemplo, dejaban un vaso, compraban los platos de colores en la casa. Sí, dejaban el amarillo. Entonces, en la sala. Si había un plato verde en el piso, ya sabías de quién era. Ajá. Sabías que era de la Claudia. O, por ejemplo, a la hora de los calcetines, cosíamos una X o la inicial con el nombre del color. Ah, si era un calcetín amarillo, ¿por qué está este amarillo con este azul? Entonces, venga para acá, Michelle y Georgina, ustedes dos desordenan, ¿me entendés? Mira, qué fantástico. O sea, que solo calcetines amarillos teníamos. Entonces, señor, papá de Georgina, de verdad, qué excelente método. Buenísimo. Ingeniero. Miren, ¿saben qué? Ahora nuestro tema principal, nuestro tema del día, vamos a estar hablando acerca de los celos en la pareja. Ay, ¿es usted celosa? Buen tema. ¿Es usted celoso? Ay. Llega hasta los niveles de la celotipia, que es la parte más complicada en cuanto a los celos. No sé usted, pero miren, y hay yo le voy a confesar algo. Que yo antes era bien celosa, ahora ya no. ¿Pero a qué grado es celosa? No sé, era celosa. Lo que pasa es que digamos que va caminando en la calle y de repente le hace así para ver, para cruzar. Porque ¿a quién estás viendo? No. ¿Por qué no ves para el frente? No, así tampoco. Ni que fuera mi papá. Mi papá era así. No, yo no. Sí, era. No. Yo no. Normal. Sí, yo era. Soy normal. Mi esposo tiene el teléfono así encima y de repente suena y de repente sale. A ver, quiero ver quién te está llamando. No, de repente. ¿Y por qué te manda mensajes? Ya son las 7. No. Pero es algo bien yuca. Porque uno debe de fijarse, y esto no es que sea psicóloga ni nada, pero uno realmente debe de meditar y debe de analizar el punto, la raíz del por qué
somos celosos. Claro, para que sea la experta con nosotros. ¿Será que el león juzga por su condición? Eso también puede ser. Yo voto por eso. ¿O será que hay la forma en la cual tú te has criado? No lo sabemos. La experta está con nosotros. Yo vengo de un papá celoso y lo voy a aprender. Yo voy a aprender a hacerlo mismo. Si yo vengo de un papá ordenado, yo voy a ser ordenada. Yo vengo de un papá quisquilloso, voy a ser quisquilloso. Todos aprenden en casa. Hacemos una pausa y enseguida venimos con más de Hola El Salvador. Somos celosos, ¿no? Siempre contigo está nuestra señal. Estamos cerca de ti para darte lo mejor. Cantar, bailar, con tu revista cada día. El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Contagiémonos de felicidad. De la mañana con 47 minutos. Qué bueno que siga con nosotros. Vamos a nuestro tema principal. Celos en la pareja. ¿Le ha pasado? ¿Hasta qué grado será normal? ¿O hasta qué grado puede uno permitir los celos? De eso vamos a estar hablando, así que mucha atención. Hoy nos acompaña Claudina Padilla de Campos. Ella es médico-psiquiatra. Doctora, bienvenida. Bienvenida. Qué gusto tenerla por acá. Muchas gracias, Javi. Realmente es un gusto estar en este estado, viendo una oportunidad de hablar sobre cuáles son los celos en la pareja. Y obviamente los celos van a aparecer cuando hay mucha desconfianza, mucha inseguridad, y de pronto también hay celos patológicos que ya no depende de eso, sino que es un problema a nivel cerebral. De manera que los celos es una situación amplia, pero pienso que siempre va a estar como de base la inseguridad, la baja autoestima, la desconfianza. O sea, doctora, que los celos podría ser una persona que depende emocionalmente de la otra. No necesariamente la dependencia, sino que la inseguridad misma del individuo. El pensar que yo no soy suficiente y que puede fijarse en otra persona. Entonces esto es base. De base es inseguridad, porque la persona que es segura puede ver a su pareja con otra persona y no empezar a maquinar internamente qué está haciendo, está saliendo con él o con ella, o de qué estarán hablando. Y si te das cuenta, es más inseguridad. Doctora, ¿qué sucede con el individuo que actúa de esa manera? ¿Qué pasó en su niñez? ¿Qué pasó en su casa? ¿Qué pasó? ¿Para qué? ¿O por qué él actúa de esa manera o ella? Probablemente cuando se ha roto la confianza con el padre o con la madre por cuestiones de celos, los hijos van a incorporar este mecanismo defensivo. Yo necesito estar seguro de mi pareja, o estoy segura de mi pareja, porque papá fue infiel, mamá fue infiel, y entonces esto va a generar desde la infancia o desde la adolescencia, cuando es como más impactante y se absorbe más, esa inseguridad. Esa inseguridad de realmente, a pesar de ser muy afectivo o mostrarse muchas muestras de aprecio, fue infiel. Hubo infidelidad, entonces esto empieza a generar ese mecanismo de controlar, revisar, investigar y empezar a buscar pruebas si realmente me ama. Pero si vemos, es
un problema básico de inseguridad. Y esa inseguridad va... Porque hay quienes, pues, o sea, han llegado a términos que por celos incluso se dan homicidios. Sí, se han matado. Pienso que todos tenemos un poco de inseguridad. Pero esa poco de inseguridad tiene que ser como rebasado por la confianza básica, por la seguridad propia. Yo soy lo suficiente, yo soy continuamente. ¿Para qué? Para reforzar esa confianza. Un ejemplo, doctora, por decirle algo. Ahora que está muy de moda eso de las redes sociales, de pronto quizá nuestra pareja se reencontró con una exnovia o un exnovio, viceversa, y le escribe en el Facebook y la mujer quizás tiene la contraseña o de repente puede meterse a su Facebook. O le agarró el teléfono. O le agarró lo que vos querrás. Ahí ponele lo que vos querrás. Pero se da cuenta de que le escribió la persona. Entonces, ¿qué hago yo como pareja? ¿Me molesto con mi esposo o esposa, verdad? ¿O le escribo a la exnovia y le digo, ubícate? O sea, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Yo o sea, creo para que escribirle a la otra persona es quizás lo peor para empezar a generar un conflicto y una guerra. Creo que lo más saludable es, veo que te escribiste con fulana o con tu ex. Qué bien, ¿y qué tal está? Es así no como puedo hablar de la persona, porque es como saludable saber de que tú no has sido única o único, sino que han existido otras personas en las cuales se ha tenido afecto. Y eso no impide que en este momento el afecto fundamental está en la pareja. Y por eso es importante que las parejas que no son celosas van teniendo cada vez más seguridad, más autoconfianza, se sienten cada vez más sólida la relación. Pero si la inseguridad está allí por una persona totalmente con baja autoestima, inseguro, cuando me consultan por, mire, ¿qué tal? ¿Qué piensa de mi pareja? Pero es una pareja insegura, con baja autoestima, que se siente fea o feo, que cree que todos los demás están acosando a su pareja. Definitivamente eso no va a funcionar. Entonces es importante esa confianza básica en los niños. Doctora, ¿cómo identifico entonces el comportamiento celoso de mi pareja? Porque de repente todo puede estar bien. Y las mujeres normalmente decimos, es que estamos sumamente enamoradas, que no vemos como el cambio de comportamiento que mi pareja ha tenido. Y podemos llegar a caer hasta el círculo de la violencia. Se puede. Pero yo pienso que hay cantidad de cosas o indicadores que pueden decir, aquí está pasando algo malo. Disminución de la afectividad, disminución de la vida sexual, o de pronto es, no me gusta cómo hueles, no me gusta cómo te vistes, empieza a cuestionar a la persona y eso te está diciendo, no estás satisfecho conmigo. Es más, hay personas que llegan a casarse o a les gusta una alguien y de pronto investigan cuáles son sus gustos, qué es lo que le desagrada y hacen todo un esquema para ser atractivos. Pero posterior al matrimonio ya son ellos mismos. Creo que lo importante en la relación de pareja es ser auténticos y ser como se es. Y si son compatibles, probablemente esa relación va a ser duradera. Y no va a haber personas como más llamativas para ninguno de los dos. Pero en el momento en que existe como ese fenómeno de poca atracción e inseguridad o alta desconfianza, creo que en ese momento empieza a aparecer todos los fantasmas de que cualquier persona que sea lo vea, lo salude o que se le vea con más frecuencia, puede ser
una persona que con la que se está teniendo algo y aparecer los celos. Doctora, ¿cómo trabajar entonces con todo esto que nos está mencionando, que es un problema, en serio? Porque la inseguridad se vuelve, pues, la enemiga de la relación. Claro. ¿Cómo trabajar entonces si yo soy la persona celosa? O sea, si yo no quiero que nadie salude a mi pareja, no le permito que salga a comer con sus amigas porque pienso en algo, le reviso constantemente su teléfono, le reviso sus redes sociales. Es más, no me gusta ni que salude a los vecinos. Bueno. Se dan casos extremos. ¿Cómo trabajo yo para dejar de ser celoso? Yo le voy a decir cómo trabajo yo con la persona celosa. Okay. Realmente investigo primero todo su antecedente familiar y cómo ha sido su evolución, incluso con parejas previas o con novias previas. Si allí lo que hay es un esquema de inseguridad o lo que hay es un antecedente familiar de ruptura, de ruptura de pareja de sus padres por celos o por otra persona que se involucró, probablemente hay desconfianza básica y hay que trabajar esa confianza básica. Pero si lo que detecto es que es una persona con un componente paranoide alto, por que empieza a crear fantasmas de la nada. Este problema paranoide es de tipo psicótico, entonces hay que dar tratamiento farmacológico. Pero si es una persona que en una relación previa fue víctima de infidelidad, entonces no fue confianza básica, fue una desconfianza adquirida. Hay que trabajar esa situación previa para que confíe en la nueva relación. Porque si no, es una persona que ya maneja su propia desconfianza. Y es el celoso o la celosa, los podríamos decir enfermos de celotipia. Y con la pareja se trabaja el dar más seguridad, dar ese esquema de seguridad que no tuvo en la infancia, que lo perdió o que lo perdió con la relación anterior, y que la pareja nueva logre dar ese enganche de realmente te amo, te quiero, yo confío en ti como tú debes confiar en mí, porque es desconfianza al final. Y existen unos celos todavía de personas que han tenido mucho tiempo de relación y han sido una linda pareja, pero en la vejez empieza a aparecer un fenómeno de celotipia que también es un cuadro psicótico paranoide, y que lo que hay que hacer es medicar, ¿verdad? Dar fármacos, pero dar mucha seguridad a la pareja es importante. A veces dice, no, si él sabe que yo lo quiero, ella sabe que yo la amo. No. No es que eso va a salir automáticamente y por transmisión así, casi virtual, ¿no? Tiene que haber una seguridad día a día. El te amo, te quiero, me gustas. Son palabras tan simples. Reforzárselo. Reforzarlo todo el tiempo. O qué linda te ves, o qué guapo estás este día. Eso no cuesta, pero hay personas con una alta inseguridad, es que si le digo mucho, se va a creer, entonces mejor no le digo nada. No, perdón, creo que todos agradecemos. Sí. Palabras lindas, que se nos diga cosas, y eso te va dando esa confianza, esa seguridad, y aunque hay una baja autoestima, aunque haya existido un padre o una madre infiel, no pasa nada. Todo eso se puede recuperar. Mire, de verdad, yo nunca había escuchado esta información que ustedes están mencionando, porque es bien trascendental. Yo no sabía que los celos se pueden adquirir y esto bota quizás la parte que decimos que el león juzga por su condición. No siempre es así, porque si el niño ha vivido infidelidad de sus papás, él va a aprender ese comportamiento, ese esquema. Y de verdad me encantó, porque sí se puede, sí hay solución. Claro. Se puede trabajar la confianza básica en la pareja. Si ya llega a niveles ya del cerebro, pues también hay fármacos que se les puede brindar. Y obviamente eso con psiquiatra, ¿verdad? Con la ayuda de la experta como usted. Sí, sí, hay mucho que hacer. Y realmente es lindo ver parejas que son capaces de tener esa
esa confianza interna y esa confianza hacia su pareja y que no les importa, sí, puedes ir, sí, puedes relacionarte, puedes acompañar, puedes ir a esa fiesta, porque saben que confían en la persona y confían en su relación, que su relación es sólida, es fuerte y que no va a haber nada que lo destruya. Pero es que eso es lo normal, doctora, en realidad, de que venga mi pareja, pues en realidad ni me tiene que pedir permiso, pues, como para salir con sus amigos, simplemente voy a salir, voy a un almuerzo, voy a cenar y vaya, yo te espero en la casa o después nos vemos. Me encantó eso que dijiste, no tiene que pedir permiso, pero sí tiene que informar. ¿Por qué? Porque de pronto el que no informa oculta y el ocultamiento de información de pronto genera inseguridad. La ausencia también, doctora. La ausencia. Eso es cierto, fíjate, porque a veces no le decimos, no es que le vas a pedir permiso, pero te vas. ¿Y a dónde estás? Ah, fíjate que viene a comer con ella y sale aquí en tal lugar. Ah, pero no me dijiste. Entonces ahí empieza con la bolita, ¿verdad? Hay que informar. Eso es así. Hay que informar de que tampoco hay que dejar la ubicación que todo el tiempo nos esté viendo, porque ahí ya entran otros niveles. No, pero si el otro quiere ver, en una ocasión no pasa nada, pero si empieza a revisar, es su inseguridad, no la tuya. Pero es interesante ahora con las redes y la telefonía celular y todo esto. Vemos cantidad de cosas que desgraciadamente hay personas que son infieles por, y yo diría, o por ser mujeres más atractivas o por ser hombres capaces de tener otra relación. Y eso es simplemente querer sentirse más machos o más mujeres porque son todavía atractivos. Y creo que eso, lo que no se ponen a pensar, es que están destruyendo la relación. Doctora, ¿es bueno tener la contraseña de su Facebook de la pareja? ¿Es bueno o es malo? ¿Lo recomienda o no lo recomienda? Depende si las personas tienen confianza en ellas mismas y si saben que no están ocultando nada, no van a tener ningún conflicto. Pero si la persona lo que quiere tener es su vida privada, creo que su vida privada y su vida íntima la comparte con su pareja. Okay. Doctora, tenemos algunas consultas a través de Facebook. Bueno, son varias, vamos a leer algunas. Dice, hola, buenos días. Mi esposo me engañó muchas veces. Yo pensé tener el hombre perfecto, pero ahora me da igual lo que haga, dice. No siento celos. ¿Será normal ahora eso? Se murió la relación, La conducta se volvió tan normal quizás que ella... Ya es un cuerpo inerte para ella. Lo que sucede es que a veces las parejas mantienen la relación por los hijos. Interesante. Ok, siguiente pregunta. Dice, tenés que tener confianza con tu pareja. Yo tengo mi cel desbloqueado y ella también, pues hay confianza. Cuando vas creciendo, vas madurando. No, dice, y pienso que el celo es una enfermedad. ¿Qué le podemos decir a él? Sí. Tiene razón, es un problema. Enfermedad es hablar de lo mismo, es decir, es patológico. Todos los celos son patológicos, es una enfermedad. Hay que curarla, la parte emocional, psicológica y la parte física, cuando esto es un problema ya a nivel de deterioro cerebral. Siguiente consulta. En mi caso, él me cela en la calle, los vecinos, mis amigos, amigas, gente desconocida, en el bus, en los parques, en todos lados, en las redes sociales. Dios mío, esto no es confianza. Esto se va a acabar. Dice, ¿qué puedo hacer? Soy bien codiciada. Ay, qué divina. Sí. La verdad es que ella se da cuenta que es atractiva y que su atractivo lo hace a él bien inseguro. Él tiene que trabajar su situación de inseguridad si quiere mantener esa relación de pareja. Y ella también. Y ella realmente no buscar otras oportunidades, porque si lo quiere, tendrían que pensar en una terapia de pareja, una terapia para él, para poder él tomar esa confianza. Y independientemente si le gusta una chica atractiva, tiene que saber que va a ser atractiva para un montón de personas. Y hay hombres bien coquetos que también les encanta andar ahí coqueteando y saben, tienen su pareja y ellos coquetean y la mujer quiere que no diga nada. Pues son inseguros. Personas coquetas son inseguras. ¿Por qué? Porque están buscando la aprobación de todos los demás
Y si están seguras que son lindas y agradables, ¿y para qué coquetear? Coquetean con la cajera, coquetean con la del no sé qué, del banco, con todas las personas, y ay, hasta con la del gimnasio, con todo. Hay una inseguridad. Entonces, quieren afecto. Quieren que les digan qué lindo, qué guapo, qué hermosa, o qué agradable. Están necesitando afecto. Quizás no, la pareja no se lo da. Exactamente. Uh-huh. Y también no tiene que necesitar a la pareja para eso. Para eso véase un espejo y dígase todo lo que sea, mi se quiere, sea mujer. No, ahí sea estaríamos hombre. En el Dorian Gray, ¿verdad? Dorian Gray. No, pero el amor propio sí. También es necesario. No voy a esperar yo que mi pareja, si no me dice mi pareja, sí, yo me voy a morir. Tampoco. Pero sí es interesante lo que usted menciona, porque hay una terapia de pareja que se necesita para poder cubrir eso. Sí, pero pienso que la persona también tiene que tener autoconfianza querer tu cuerpo y querer tu figura como eras, como es. Simplemente me gusto, me agrado. Puedes tener defectos físicos, pero si tú te gustas y te agradas como eres, en ese momento se da una aceptación completa de tu persona. Sí. Y eso te hace más seguro, con más confianza. Wow. Y eso se muestra. Exacto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por sus consejos. Sabemos que a muchas personas hemos llegado y que están pasando a lo mejor por esta situación. Si usted quiere tratamiento, quiere contactar a la doctora, el teléfono es 2298-2038. Ahí está apareciendo en pantalla para que pueda hacer su cita y salve su relación y para que se sienta mejor usted, ¿verdad? Porque qué feo vivir con celos constantes. Hay que ser seguros. Doctora Claudina Padilla de Campos, ella es médico-psiquiatra. Muchas gracias. Gracias, doctora. Le voy a dejar a tres amigas que yo conozco por aquí, oye, porque tienen unos problemas. ¿Sí? Ay, pues no le voy a decir que él se va a ir a su consultorio en primer lugar. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, sí, realmente. Muy bien, saludos a todos los celosos y celosas que nos están viendo en este momento. Solo así les queremos decir, ¿verdad? ¡Celosos! Nosotros somos celosos, ya le dijimos. No nos cambien, no se vaya ni para los de abajo ni para los de arriba. ¡Celosos! Ya venimos, pausa. Contigo está nuestra señal en todo tiempo con Por El Salvador. Por El Salvador va con vos. Hola, es alegría, risas y emoción. Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor. Cantar, bailar, con tu revista cada día. El mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Contagiémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal. En todo tiempo con Por El Salvador. Siempre contigo está nuestra señal. En todo tiempo con Por El Salvador. Señal. En todo tiempo con Por El Salvador. Siempre contigo está nuestra señal. En todo tiempo con Por El Salvador. Continuamos con El Salvador. Saludos a todos los que están desayunando en este momento y que ya están listos y preparándose hasta con soundtrack, musiquita de fondo de verano, vacación, qué delicia. Y miren, hablando de verano, de vacación, ¿qué les parece si vamos a conocer más allá de las fronteras? A Constantia Village, y este es un nuevo concepto en Guatemala, donde te están esperando estas vacaciones. Hay arte, ambiente y servicio que te va a encantar y están ubicados estratégicamente en el kilómetro 19 sobre la ruta carretera El Salvador, sin tener que desviarte en ningún lugar, y está abierto desde las 7 de la mañana, así que para que te caigas a Constantia Village te estaremos esperando, por supuesto, con la cordialidad que todos los guatemaltecos que tanto quiero tienen. Así que por favor, dese una vacación, libérese
O sea, relájese, tranquilícese, vaya a descansar, mire que es importante. Así que vaya a descansar, a pasarla bonito, que nos merecemos. Nos merecemos tener ese momento de relajación. Pero miren, hablando de algo bonito, algo positivo, martes con actitud de viernes, señores, y es que Teletón, como siempre, está buscando el beneficio de la población, de todos los salvadoreños. Es por eso que realizaron un convenio especial y nosotros te traemos la información. Teletón sigue trabajando en pro de los salvadoreños. Es por ello que ha llevado a cabo la firma de convenio con la Fundación On His Path para participar como clínica oficial del programa de Pie Equinovaro. Desde 1986, Teletón trabaja para las personas con discapacidad y esta vez, junto a On His Path, brindarán las facilidades para la rehabilitación de niños que se reporten con diagnóstico de pie equinovaro. El convenio de apoyo que se tiene, vamos a trabajar aquí en nuestras instalaciones con los usuarios que nos llegan a nosotros, ¿verdad? Con el apoyo de On His Path, que también nos va a capacitar para poderlo hacer nosotros. Y luego, si los usuarios necesitan pues, de una operación, a través de nuestro programa de cirugías ortopédicas, también pues, se les va a ofrecer. Y 100% gratuito, ¿verdad? Para todos los que reciban este beneficio. Teletón será la octava clínica en el país que abre sus puertas para brindar atención a los niños que presenten este diagnóstico. Esto nos ayuda a poder alcanzar a más población y además beneficiar a las personas con discapacidad en la prevención de una discapacidad mayor cuando, pues, cuando estén adultos. La Fundación On His Path proveerá los materiales y el seguimiento para el tratamiento de los pacientes. Además, impartirá entrenamiento al personal médico involucrado en la clínica. También nuestra organización va a entrenar al personal médico acá que va a estar a cargo de la atención de los niños en el método Ponseti. Nuestra organización trae entrenadores aprobados por la Asociación Ponseti Internacional. Este acuerdo tiene como finalidad favorecer el proceso de rehabilitación de la niñez salvadoreña con este diagnóstico de pie equinovaro, apoyando especialmente a las familias de escasos recursos. Mil gracias, Alison, tan chula, Alison, y saludos a toda la gente y la familia de Teletón, que muy pronto estaremos por ahí disfrutando de diferentes actividades junto a ellos. Pero miren, ustedes saben de que a nosotros en El Salvador nos encanta llevarle notitas interesantes y de mucho beneficio. Y ustedes conocen la artritis, esta enfermedad, o bueno, esta condición que realmente va desgastando nuestros huesitos y todo lo que alrededor de los huesos nos puede llegar a afectar en algún momento. Y es por eso que usted aquí en la siguiente nota va a disfrutar de estos alimentos que debe de consumir para aliviar el dolor causado por... Una cosa interesante que ocurrió un día como hoy. En el año 2008, la sonda espacial Fénix encontró agua en Marte. Ah, sí. Y mira, ¿y después de varias investigaciones encontraron el vapor de agua? Y ya viste que están los prototipos para poder, bueno, todo el equipo ya, incluyendo una mujer. Ayer lo estaba leyendo a través de un artículo. No, es un artículo de CNN en español que estaba mencionando de que ya tienen en la NASA ya el equipo especializado que van a realizar como un prototipo donde van a vivir. Van a hacer como todo la simulación. Sí, pero no, obviamente van a regresar y poder obtener diferentes materiales para poder utilizarlos en eso y poder vivir y en eso por un buen pero puentecito. ¿En el espacio, en la luna o en Marte? Acá, en la Tierra, en el planeta Tierra, mía. Ah, en el planeta Tierra, en el único que tenemos. Y en el único. Pero bueno, entonces, bien chido, porque estábamos mencionando que una mujer es parte también de qué cinco cool. astronautas que se van a ir. Y hablando de astronautas, ¿saben qué? Un informe del Reino Unido y de Estados Unidos mencionaba de que la mayoría de niños, a partir de los 6 años, de 6 a 10 años, ya no quieren ser astronautas. Sino que la nueva educación 2040 es la vida digital. Entonces la mayoría quiere ser youtubers.
Sí, mis hijos, mis hijos, por ejemplo, decían siempre que querían ser youtubers. Mi hija quiere y sueña con ser youtuber. Entonces, ya no es el astronauta, ya no es ser astronauta. Ajá. Hoy ni es ser bombero ni policía. Y tal vez, fíjate que eso es bien curioso, okay, porque muchas personas pueden verlo tonto o un ideal como, bueno, ese no es una carrera, pero tal vez en algún momento tonto o pudieron haber dicho de las artes plásticas, por ejemplo, imagínate. Yo me recuerdo de que mi abuelita me contaba de que tal vez era bien difícil aquellas personas que les daban permiso estudiar artes porque era una carrera que no era de tendencia. Y ahora estas carreras, y es por eso que muchas escuelas y nuestra educación en El Salvador está quedando un poquito obsoleta, porque no incluyen el arte, las artes escénicas, las artes plásticas, tampoco la tecnología. Y bueno, hoy que estamos viendo diferentes, bueno, ahorita me estoy preparando para poder meter a mi hijo a una institución educativa. Uno como padre de familia ya va viendo y teniendo el criterio para saber, bueno, estamos en el 2019. ¿Qué es el que ¿qué será en el 2040? ¿Qué se acerca? ¿Cuáles son esas carreras? Nadie lo sabe, por lo menos en El Salvador, a nivel educativo. Va a tener 21 pero años. En Estados Unidos y en el Reino Unido, sí. Y es por eso. Mira, que la mayoría... Ya que mencionas eso, prepararse para el futuro. En este momento, ¿qué oficio o qué ocupación ya no existe, ya no existe, desapareció? ¿Cuál? La secretaria como tal. Sí. Tiene otro nombre. Ah, pero como las funciones que tenía. Ahora se tuvo que actualizar. Sí. Pero eso no es oficio, secretaria no es oficio. No, o sea, pero hay profesiones que también desaparecieron. O sea, todas tus profesiones, oficio. Carpintero siempre hay, tapicero siempre hay, cocinero siempre hay, ordenanzas. ¿Saben uno que ya siempre no? Hay. ¿Cuál? Telegrafista. Ah, ese sí, mira, ese oficio. Ese ha desaparecido por las tecnologías. Ajá. Y fíjate que hay un edificio en Estados Unidos que, bueno, tuve la oportunidad de asistir, no hay recepcionista. No hay recepcionista, simplemente es un conmutador donde simplemente esta persona es como Siri, para los que tienen el sistema iOS, tienen la Siri, que es una asistente virtual, por decirlo así, donde ellos ya codifican, por ejemplo, quiero ir al nivel 1 a la oficina de Henry Urbina. Entonces, estos números agarran oficina, Henry Urbina, quien lo busca y a ver si está en su agenda. En su agenda, usted no está invitado. Usted no está agendado. Usted no está agendado, no tiene reunión, entonces Decline, no te dejan pasar. Que yo no me gusta alguna cosa de la tecnología, porque perdés el contacto ya con otro humano. Pero te ahorras el dinero también. Sí, eso sí. A nivel no empresarial, te ahorras costos. Vale, te voy a decir, ayer me tocó pagar un recibo. Y con una computadora me tocó. Yo quería hablar. Vamos, no, pero fíjate que no. Yo quería un humano para que me explicara unas cosas que necesitaba saber. Y la computadora, le preguntas, no te contesta. Háblale al call center, entonces. Es que llamé al call center y miren, esto es. No, es que lo tengo que pasar con ese número. Pero es que lo que pasa es que la computadora no me resuelve esto y esto. No, pero es que fíjese que es lo único que tenemos. Entonces, pero es que esa es lo nuevo, ¿verdad? La tecnología, la parte digital, lo que vos mencionás. Sí, eso es lo último. Vaya, por ejemplo. Hace poco ayer creo que estaba viendo en la India, un señor se hizo multimillonario porque había creado una aplicación. Y vos sabés que la gente en la India pues tiene condiciones precarias, muchos de ellos, pero en la parte de la industria, en ese sentido, pues obviamente va creciendo mucho. Un contraste bien grande. Correcto, un contraste. Entonces, ahora el mundo tecnológico, el área específica de las aplicaciones, las páginas web, todo eso es importante. Si usted como negocio, como empresa, no está en Facebook, en una página web, si no tiene eso, entonces no está en nada. ¿Cómo va evolucionando? Imagínate todas las personas, ahora ya no tenés la persona que te atiende, sino que es una máquina. Y varias cosas ya se van reemplazando por robot. ¿Tendrían amigos robots ustedes? ¿Ah? No como amigos, o sea, ves para consultarle algo. O sea, venga, como así en Google. Como vamos avanzando. Avi, tu asistencia virtual, nunca, bueno, hace de una telefonía, no la puedo decir. Fíjense que hace 7 años más o menos, o 6 años pero atrás, crearon la Barbie, una Barbie que hablaba con la niña. Entonces mucha gente puso el grito en el cielo porque no era posible de que tuvieran una amiga que fuera la Barbie y que te hablara, porque papá y mamá no pasaban con los niños. Fíjense. Wow. Increíble. ¿Quiénes de ustedes ocupan Siri? Sean honestos. Yo ocupo Siri. Yo no. ¿Tú ocupas? Yo no uso Siri. Ah, pues tal vez Raquel sí estuviera como a tu pregunta, quizás es la que estuviera más cerca.
de tener a un amigo robot. Pero es interesante ya lo que ya le he invitado a Siri a comer porque... y me manda por un tubo. Ese contacto humano, pero hay contactos humanos que son realmente indispensables en nuestra vida. Sentir ese calor, sentir esas necesidades, sentir el abrazo de una buena amiga. Un abrazo sentir fraterno. Ese... Ay, qué lindo, los Gigi. Mira, te conozco desde hace mucho. Entre hombres, 15 no años. Madrid, no, abrazando así para... 16 ay, años. Pero las niñas sí, pero las niñas sí. 16 años. No, y así va valorando la amistad cada vez más. Miren, fíjense que nosotros queremos que conozca porque la ONU declaró el Día Internacional de la Amistad. Sí. Así que vamos a ver un poquito acerca de eso. Que viva la amistad. Que viva. De amor se inundará tu día y tu corazón. Compartir siempre nuestra amistad. Contagiémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal. Y en todo tiempo con Hola El Salvador. Siempre contigo está nuestra señal. Y en todo tiempo con Hola El Salvador. Ale Medina está con nosotros del Vencedor Beauty y hoy vamos a hablar esos accesorios, esos productos que no pueden faltar en estas vacaciones. Vamos para la playa a curarte el alma. Ale, bienvenido a El Salvador. Bienvenida. Y es que, bueno, gracias. Como siempre, Ale nos trae buenos productos. Así es. Y, ay, qué quemadotas nos pegamos en vacaciones, ¿verdad? Cuando nos dormimos se nos olvida que tenemos puesto el bronceador y después ahí todas rojas y que no nos pueden ni tocar porque nos arde la piel. Vencedor les trae todo lo necesario para que cuiden su cuerpo, para que cuiden su cabello en este verano. Aquí ya estamos así a un pie de las vacaciones. Algunos quizás ya salieron y otros todavía están en ese labor. Ay, sí, nosotros ya estamos ahí listas. Queremos que nos contes un poquito, Ale, por ejemplo, en el caso de esta gel que vemos de ese color verde, ¿para qué funciona? La puedo utilizar después de una depilación para calmar una irritación o también ideal para la playa. Para una irritación. Para refrescar, esta base de aloe vera, sella poros, deja suave y tersa la piel para que no sea tan enrojecida. ¿Los niños lo pueden utilizar? Los niños también lo pueden utilizar, se lo puede aplicar. También tenemos la línea para cuidar el cabello para aquellas personas que se hacen tantos procesos químicos y van a la playa así con miedo, se meten porque el cabello se les hace como que fuera chicle. Y tenemos los tratamientos de Novex, de Kilo, el yogur, que es bastante hidratación. ¿Es el yogur? Sí, ese es el yogur de Novex. Es una línea liderada. Wow. Qué rico huele. Para comer. Qué rico. Es para comer, no se lo voy a confundir. Lo voy a congelar un poquito. Esa línea es bastante hidratante. Sella la hebra, la aporta hidratación, la aporta brillo para aquellos cabellos que son secos y maltratados y que son finos. Tenemos la línea de Arcania también, que es para aportar brillo, que le ayuda con el frizz y le mantiene suavidad. Wow. Además de eso, tenemos una proteína que es la amiga perfecta para la playa. Sí, es Pro Rituals, es una línea base de plantas, bastante natural. Esta protege contra los rayos UV. Ajá. Es decir, contra la contaminación. Ustedes se la ponen antes de entrar al mar o antes de entrar a la piscina para que el cloro no les afecte en su cabello con los procesos que tenemos. ¿En serio? Sí, wow. Eso sí, tiene a base, tiene queratina, contiene manzanilla, que protege y hidrata el cabello al mismo tiempo. Entonces, esta amiga no le va a fallar a usted. Esa, no, aparte es súper práctica, el tamaño no se le puede olvidar en la cartera. Claro. Súper fácil de andarla. Tenemos cremas en para la pañalera manos. Del niño, niña, que sea. Es que no puede faltar. Mira, y también, bueno, muchas personas dicen, es enredadera, porque el mar, sí, la sal, te enreda el cabello así. Bien, y nos queremos pasar el peine así con nada. Y estos cepillos son fabulosos. Los de bambú de cala son cerdas bastante flexibles, son ergonómicas, se adaptan al cabello, evita eso, el mango es a base de bambú, súper suave, a Raquel le encantan estos cepillos. Ay, sí, me fascinan. Mire, fíjense que, bueno, realmente eso no revienta el cabello, no. Eso es bien importante. Sí. Si su hija es como la mía, con el pelo súper colocho, eso también le puede funcionar, no hay ningún problema. Y si usted utiliza extensiones, también le puede ayudar. También lo puede utilizar, sí. Sí, ahí está. Ahí está, y mira, también algo que no podemos dejar pasar, y es que no todo el mundo se va de vacaciones, ya lo mencionamos, sí. Pero es importante.
importante continuar consintiéndonos, maquillándonos, porque también hay maquillaje muy natural para verano. Sí, tenemos los contour que están muy de moda, tenemos paletas de maquillaje, tenemos las brochas de cala que son a base de bambú, también cerdas naturales. Mire, tenemos son cerdas naturales. Cerdas naturales. Siempre son naturales. Cerdas naturales. Aquí está. Tenemos los perfiladores para aquellos vellitos quizás de la ceja que a veces no quitamos con la pinza. Tenemos las esponjas faciales, así que encuentra de todo para ¡Canta, Alejandra! Vamos para la playa. Eso, Alejandra, ese es el alma. Que no puede faltar. Así es. Así que recuerden también que estamos en Consuma. No se les olvide visitarnos. Esta vez el vencedor está en Consuma. Está viviendo con ustedes las vacaciones. ¿En serio? Sí. ¿A dónde están? Cuéntame. Estamos en el pabellón número 10, en el stand A17. Así que tenemos muchas ofertas. Tenemos maquillaje, tenemos accesorios para el cabello, pestañas, tenemos cofres, tenemos muchas promociones y muchas sorpresas y rifas también. Así que visítenos, están las 4 sucursales abiertas también. Paseo General Escalón, Plaza Mundo, que es la más nueva, Centro Comercial Esquina y Plaza Centro. Ese es el perfilador de ceja de precisión. Sí, ese perfilador, úselo, señora. Mire, cuando uno ya está en el luz del día, en el luz de la playa, ya se le ven como más los defectos a uno. Sí, así el último canuto. El último canuto, niña. Entonces, afuera no los canutos, se preocupe, niña. Porque solo es para la ceja, ¿verdad? Para poder depilarse bien la ceja. Me encanta esto. Fíjense que eso lo podemos utilizar. Me imagino yo, Alejandrita, que antes de irnos a broncear, podemos exfoliar nuestra piel, ¿verdad? Sí, el rostro. Así es. Sí, coloca su exfoliante, un jabón y se pasa la esponjita y no lastima y no daña. Aparte, eso que elimina las impurezas y retira también todas las células muertas. Aprender mucho cómo ser mujer. Aparte de eso, recuerden que tenemos el servicio a domicilio por si no tienen tiempo. Hoy que están de vacaciones, si no tienen tiempo de secarse a la sucursal, nos puede escribir al 7840-4100 y le llega hasta su sala de belleza, hasta su trabajo. Tenemos envíos departamentales también. Yo quería abrirlo, fíjese, pero no se puede. No, porque vos todo lo abrí después. Raquel, me toca pagar. Y ya tiene esponja. Es una curiosa esta muchachita. Sí. Ale, una pregunta. Sí. ¿El Beauty to Go va a funcionar también en vacaciones? También en vacaciones. Esténse pendientes de nuestras redes también, porque ahí estaremos publicando si nos vamos de vacaciones o no. En Consuma siempre vamos a estar, así que no puede faltar su producto especial. Visítenos como siempre. Mire, ese y tratamiento de Arcán es súper espectacular. Incluso, ¿sabe qué, señora? Un truquito. Usted vaya al vencedor, compra este aceite, agarra también un poquito de del maquillaje que ellos tienen, que es de brillo. Usted agarra un poquito de eso y lo mezcla y le va a quedar la piel con brillo. El iluminador. Y bien bonita, de verdad, así con mucho brillo e hidratado. Eso es un buen tip. Sí, hay que improvisar, niña. Si usted no va al mar y no tiene la oportunidad, usted hágalo en su casa. Yo ya fui divina. Ahí con el aceite divina. De Arcán y con el iluminador, así es. Mira, sí. Ay, buen tip. Mira, curiosa esta bichita, pues me va a tocar pagarlo con producción. Y es que yo le voy a decir, miren este brazo, ya van a ver, me lo voy a aplicar. Ahí está. Miren la diferencia de este lado, de ese lado con sí, este. Es se cierto, nota. Bastante hidratación. Sí, miren, más hidratación, no solamente para el cabello, ¿verdad? Y a lo que le sobra, niña, ya se lo pasa aquí. Que no lo malgaste. Consejo no lo de madre. Y si no, y si tiene a su hija a la par, entonces usted hace esto, ajá, ¿eh? Ajá. Ya, de una vez. Y de una sola. ¿Te gusta ese consejo de madre? Sí, lo voy a practicar. ¿Y sabes por qué tenemos esas cosas? Porque Raquel la Bola Armada tiene 37 años. De experiencia. Bien, muy bien. Así que Ale, no te preocupes. Y por supuesto, Ale, que también ya tiene años, credibilidad y prestigio en el mercado, es el vencedor Beauty. Así que así desde ya les invitamos a que se vaya a cada una de las sucursales, por favor, urgente. Si usted, mire, necesita cualquier tipo de tratamiento para el cabello en estas vacaciones o cualquier tipo de situación, hágalo. Por ¿sabes favor, qué? Hágalo. La vez pasada. De las sucursales en la esquina, también lo pueden encontrar en el Paseo General Escalón, en el centro de San Salvador y también Plaza Mundo, en la quinta etapa. Sí. Así que los esperamos. Y también, si usted dice, no me quiero ni mover, o sea, soy una granada, no está como voy, mucho tráfico. No, no, no. Tranquila, el domicilio lo salva.
lo salva. Sí. Así es. Y sabe que la vez pasada que fui a comprar un par de cositas bonitas ahí en el vencedor. Yo ayer fui, niña, y mire, mire, aquí traigo el recibo contigo. Lo andaba aquí, mire, yo compré unas bellezas. Enseñá, quiero ver. Sí, qué bonita. Miren esto, me encanta. No sé si se va a ver por mi pelo, porque es cabello negro, pero... Me encanta, súper sí, linda. ¿Saben qué? Compré un aceite de coco, porque generalmente se me reseque el codo y aquí las rodillas. Entonces, eso es esencial, aceite de coco. Sí, aceite de coco. Tenemos natural y también aceite de almendras. Ajá. Así todos los aceites ahí. Todos los aceites para desmaquillarse, para el cabello, para el cuerpo, como los tips que nos dio Raquel. Sí. Es fabulosa, fabulosa la Raquel. Así que bueno, ya lo sabe, también puede encontrar estos consejos y mucho más a través de las redes sociales, como el señor Beauty. Y también, si usted necesita promociones, saber todo acerca del vencedor y todos sus productos, lo puede hacer a través de las redes sociales y también los números que están apareciendo en pantalla. Alejandra Medina, te quiero comprometer a que la próxima vez que te vea traigas el pelo color o rosado o verde o morado. Ya lo voy a pensar. Tengo que pedir permiso al esposo, ese, el novio. Tengo que pedir permiso, sí. Extraño tu cabello de colores. ¿Y el rosa, el morado? A la Shansi, ¿vos no extrañas a la Ale con color verde o morado? Muy bien, muchísimas gracias. Miren, se viene una buena invitación para aquellos que andan buscando un espacio en el cual divertirse, pasarla bien con sus amigos y, por supuesto, en un ambiente sensacional. Ultra, un ambiente ultra. Ultra. Hoy damos la bienvenida a Daniela Moreno, ella es gerente de marcas globales de La Constancia, y también a Ricardo Cardona, que es chef internacional. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué noticias nos traen? Muchas gracias, bueno, estamos muy contentos. Gracias por el espacio. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Estamos muy contentos en Industria de la Constancia porque hace un par de meses dimos a conocer una nueva marca, ¿verdad?, de cervezas, que es Michelob Ultra. Y hoy estamos por inaugurar ya el 1 de agosto el Ultra Club, que es esta experiencia, ¿verdad?, relacionada con un estilo de vida saludable y con un estilo para las personas que tienen una vida activa, que de repente tienen alguna rutina, hacen algún tipo de ejercicio. Entonces estamos abriendo este espacio para que las personas lleguen, se diviertan junto con una Michelob Ultra y pueden pasar un momento agradable. Bueno, y cuando hablamos de un club, hablamos también de comida. Entonces, así me es. Encantaría que nos explicaras un poquito, Don Coqui, por favor, que nos contaras más acerca de cuál es la gastronomía que vamos a poder disfrutar en ese club. Bueno, este nuevo proyecto me interesó mucho porque todos queremos estar de esa manera. Queremos beber, pero también estar fines. Entonces, cuando me ofrecieron este proyecto, decidí hacer un menú, no solo que la comida sea, entre comillas, saludable, pero también que vaya con el sabor y la textura de la cerveza Michelob Ultra. Así que todos queremos beber y no engordar y comer bien, ¿no? Entonces, el menú es una recopilación de recetas mías. He puesto ingredientes diferentes, no es ni salvadoreño ni americano. Un ejemplo, tengo un ratatouille, que es un guiso de vegetales, pero con loroco y chipotle. Chipotle es un chile ahumado, pica un poco el loroco, luego con la cerveza, tiene un buen balance. Ya me, se me hizo agua la boca. Sí, queremos probar ese ratatouille. Vamos a poder degustar ahí. Albóndigas de puerco, pero con ingredientes tailandeses. Un poquito picoso y dulce, que igual va bien con la cerveza. Y tiene la opción de no comer carbohidrato, más proteína y grasa, y no con la dirección del el keto diet. Ajá. Se va bien por la gente que todos nosotros, incluyéndome, a mí siempre quiero no pasarme de libras, a pesar que yo estoy en la industria de restaurantes y pues también le cocino a muchos atletas que ¿a también... ¿A quiénes le cocinas? A ver, contanos, queremos saberlo. Bueno, a los Yankees de Nueva York. Solamente. Ahí dice el señor productor de fans de los Yankees. Sí, y al equipo visitador, que a veces... Hay que cocinar a los enemigos también. Y pues también todo el chef personal de Marc Anthony. ¿Y qué le pones? Bueno, para los enemigos. Ganas me sobran, pero no sé. No, siempre cosas buenas para mantenerse bien nutridos y por supuesto para mantenerse fitness, como ya dicen, ¿verdad? Pero queremos saber un poco de las actividades que se van a realizar en este club. Sí, la idea del Ultra Club es que nuestros consumidores puedan encontrar entretenimiento, actividades al aire libre que sean relacionadas con una vida activa, por decirte, clases de yoga los sábados, va a ser un hub como un punto de encuentro para gente que corre cerca de la zona, porque el Ultra Club está ubicado en Plaza Los Olivos, ahí cerca de San Benito, donde hay cierto tráfico de corredores, de gente que hace cycling,
de gente que hace CrossFit. De hecho, dentro de la plaza hay un gimnasio. Entonces, la idea es que este sea como un wellness center donde la gente pueda encontrar diferentes dinámicas al aire libre, puedan encontrar una buena cerveza, que es Michelob Ultra, y comida y entretenimiento balanceado, como les mencionaba el chef. Bueno, hay dos tipos, ¿verdad?, de la cerveza. Sí, ahorita en El Salvador tenemos la Light, pero también hay una Classic, que es a nivel mundial, y la idea es que podamos también tener todas sus variantes, ¿verdad?, a lo largo del año. ¿Cómo participo de todas las actividades que ya se están planeando? Pues es bien sencillo, nos pueden encontrar en redes sociales, ¿verdad?, como Cerveza Michelob Ultra, y en Instagram como Michelob Ultra SB. Y ahí pueden enterarse de las diferentes actividades que vamos a tener. Se pueden inscribir. Tenemos un sitio web que es ultralife.com.sb y también pueden ser parte de las dinámicas. E invitarlo, ¿verdad? Que a partir del 1 de agosto se acerquen a las instalaciones de Olivos Plaza y puedan. ¿Cuáles son los horarios? Quiero saber si va a haber desayunos, van a haber brunch o de repente cenas. ¿Qué el Ultra Club va a estar abierto desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche de lunes a sábado. De lunes a sábado. No sé por qué se me hizo agua la boca, ¿eh? Así de repente. Una cervecita con algo. No sé, una picazón. Me encanta con oroco porque son elementos de acá, pues. Sí, sí, sí. Son hierbas del país. Me encanta el oroco. ¿Te gusta el oroco? ¿De dónde sos? Yo nací aquí en San Salvador, ya tengo más de 30 años en Nueva York y pues siempre he estado en el mundo de la gastronomía francesa, americana, italiana, pero hice un crossover en el 2000 a comida latina, entonces, y como me gusta viajar siempre estoy poniendo ingredientes. Una fusión. ¿Tendés? Una fusión de ingredientes latinos, pero también americanos y ahora pues con el tema de salud, pues, todos necesitamos. Mira, fíjate que excelente, Daniel. Tengo la curiosidad de ir para saber. Están invitados mañana. ¿Cómo cocina el chef oficial de los Yankees? Ajá. Sí. Puedo llevar al señor productor, es que él encanta. Sí, invitadísimos. Claro. Sí, lo podemos llevar. Sí, vale, claro, perfecto. Que sí. Ya está, señor productora. Ya está invitado por ahí. Sí, invitado a Nueva York también cuando quiera. Ay, no, híjole, vaya. Vaya, lo invitaron a Nueva York para que vaya a conocer a los Yankees y a probar. Sí, Daniel, hagamos nuevamente la invitación para aquellas personas que, como les dije en el inicio, andan buscando un lugar que reúna cada una de estas condiciones: una actividad, buena comida y buena cerveza. Bueno, sí, es invitarla a que sean parte del Ultra Club. Va a estar abierto desde el 1 de agosto, desde las 12 del mediodía. Y que invitarlos también a que tengan una vida balanceada y una vida activa. La verdad es que eso es bien importante. Hoy en día no tenés que sacrificarte tanto si de repente haces alguna disciplina o vas al gym o estás como muy, muy compenetrado con una vida activa. No tenés que sacrificar la vida social. Y Miguel Ultra es esa opción. Y este lugar va a ser también una opción de entretenimiento que estamos seguros que les va a encantar. Y me encanta porque así puedes ser parte también de diferentes deportes. Claro. ¿Te encanta el running? Te puedes encontrar mejor pasar chelas sin engordar. Y eso me encanta porque también está lo de la Keto Diet, que algún día vamos a hablar de eso. Sí, miren, y si usted quiere más información, se puede ir a Facebook, los encuentra como Cerveza Michelob Ultra, y en Instagram como Michelob Ultra SB. Ahí está toda la información y nos vemos por ahí. Ahí vamos a llegar. Buenísimo. Apartarnos ahí la primera fila. Gracias. Daniela, Ricardo, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Perfecto. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y continuamos. Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con El Salvador. El Salvador bajo. Completamente gratis. Súper bien. Así que les pregunto, ¿qué día es hoy? Hoy es día Tigo. Hoy es día Tigo, así que pilas con eso. Mira, hablando de que de andar de arriba para abajo, redes sociales gratis, hoy, o sea, vas a un lugar y por obligación de la vida te tenés que tomar fotos para el Facebook. Sí, te tenés que tomar. Y es por eso que Juanca también anda, ya sabe, de arriba para abajo para poder en estas vacaciones disfrutar también tomándose fotos con el Facebook, con el dron y que con la camarita, con la GoPro y todo. Así que, ¿qué te parece si vamos a ver este reportaje que nos hizo Juan Carlos para que usted también desde ya siente ese aroma de vacaciones. Veamos. Inicia el día en San Salvador. A más de 1,893 metros sobre el nivel del mar. Abajo, el cráter de un volcán que erupcionó hace 102 años, convirtiendo este lugar en un área natural protegida. Buen clima, una diversidad de flora y fauna y unos senderos de película es lo que nos ofrece el Parque Nacional El Boquerón, ubicado apenas a 20 minutos de la capital San Salvador, un destino turístico para estas vacaciones.
Aquí usted puede disfrutar de una diversidad de aventuras. Senderos que lo guían hasta la parte más alta del lugar para observar el atractivo principal. El cráter del volcán de San Salvador, que mide 1.5 kilómetros de diámetro y cuenta con 558 metros de profundidad, algo que impresiona hasta extranjeros. What do you think of the place? It's a beautiful country. And the people are really, really kind and gracious. Do you recommend it to visit El Salvador? Sí. Yo recomiendo que visiten a Salvador. Ah, usted habla un poquito español, ¿verdad? Hablo bastante, pero no escucho bien. Ah, bueno. ¿Usted el español más o menos? Más o menos. More or less. Less. Ok, un saludo a la cámara. Un saludo a la cámara. El contacto con la naturaleza está garantizado. Esta tierra fértil nos permite contemplar cipreses, geranios y hasta orquídeas. El Boquerón es de los pocos lugares donde aún habita el ave nacional. Nosotros descubrimos al Torogoz disfrutando de su hogar. Automáticamente visitando este lugar, le aseguro que usted se va a ir con un par de libras menos. Acá se suben más de 200 gradas aproximadamente. Un gran esfuerzo físico. Es casi imposible irse de este lugar sin llevarse la foto del recuerdo. El Boquerón es un lugar muy especial. Conocerlo para nuestro pueblo. Y nosotros que venimos de los Estados Unidos, nos ha gustado muchísimo. Subir este volcán. Al final del recorrido también puede entrar a un museo, el que cuenta con la historia del volcán de San Salvador, que salía en masa de lava y donde aún se tienen algunos recuerdos. El ingreso al Parque Nacional tiene un costo de $1 por persona y está abierto al público los 7 días de la semana. Imágenes Marcos Guzmán. Para Hola El Salvador, Juan Celada. En inglés, please. En inglés, Juan Celada. Vieron como es hermoso lugar. Preciosísimo ahí, ¿verdad? En inglés. Precious and beautiful place. ¿Ya conocen el Parque del Boquerón? Estamos haciendo sí. Algo contra tuya. Sí, gente. Fíjate sí, que normalmente nosotros con mi familia cuando era 31 de enero, el primero cabal, agarrábamos para el Boquerón. Entonces sí, nos empezaba a caminar, ¿verdad? Sí, la brisa que hay, ya cuando llegas ahí te sentás con cuidado y estás respirando aire puro, llevábamos algunos sándwiches, me acuerdo que eso hacíamos con mi familia. ¿Saben que hay una señora que sube con atol? Y puedes ir a tomar atol ahí arriba. Ay, qué rico. Hay un montón de gradas. Entonces, imagínense ella cargada, pero uno llega y es bonito estar ahí. Mi hija aprendió a subir las gradas ahí. Fíjense, tengo videos, tengo historias. Y también, la Mafra, detrás del hermano, porque ya todo lo que hacía el hermano lo quería hacer ella. Entonces, andaban corriendo, andaban caminando por todo eso. Y la primera vez que la llevé fue en un cochecito así que era de sobrita. Entonces, de verdad que bonito poder llevar a los chicos a que conozcan y sobre todo, pues, que compren. Comer. Ahí hay unas, venden semillas, venden frutos rojos. Hablando de frito, qué rico el Cerro Verde. Ah, sí. Pausa, ya volvemos. Sí. Siempre contigo está nuestra señal en todo tiempo con Por El Salvador, El Salvador. Te canta. Felicidades. Hoy es tu día. Felicidades a los compañeros del día de hora. Queremos saludar a todos estos cumpleañeros que están de manteles largos. Muchas felicidades. Ay, 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 ay. Miren, a Walter William. Walter William Contreras Navidad, que llega a los Walter 30. DJ. Ay, no, qué papacito, un rico, hermoso. Mateo, que cumple 2 años. Y bueno, también Lubin Ramírez, que cumple 31 años de parte de también su esposa. También Christopher Ramírez, que cumple 6 años. Licena Recinos. Para Licena Recinos. Para ella, felicidades, que la pase bonito.
La niña de Rachel se llama Astrid Scarlett Batres. Muchas felicidades. También Noemí Robles. Ingrid Noemí, felicidades. ¡Woo! María Esther Contreras, 45 años. ¡Wow! También Ariana. Cuatro años, qué preciosa. Vaya cosa. Rosa aquí. Julia Martínez está cumpliendo años en Sonsonate. ¡Felicidades! Larisa Galdames, ya en sus 14 añitos. Wow. ¡Felicidades! Mateo Alexander Morán, ¡qué divino! ¡Feliz cumpleaños! A la mamá de Gabriela Gómez, también está cumpliendo años. ¡Felicidades! También está cumpliendo años Reina Benítez, 24 años, y Joana Ramírez Benítez. Justin Omar Gómez cumple 10 años, Justin. Felicidades. Jennifer Elena también está cumpliendo años. Alexis Díaz cumple 8 años. Felicidades también a Hazel Rosemary, que cumple 5. Y esa princesa hermosa que también está cumpliendo años. Vamos a ver, un añito en la parte de abajo. Hola, ella es Alejandra. Felicidades, Aldecita. Qué linda. Katherine Berenice Ponce llega a los 28. También Charlie Román Méndez en Nuevo Cucatlán cumpliendo años. También a Vanessa Martínez Coronita. Martínez. Mira con el perrito. Ligia también está cumpliendo años. También a Zuleima 51. Méndez, que cumple 7 añitos. Felicidades. Jairo Ulloa Díaz, 20 años. Chele Rosales, 17, dice felicidades. Amanda Isabel. ¡Ay, no! ¡Qué hermosa! ¡Qué bella! Bueno, y también está Wendy López, que felicita a su hijo, que cumple un añito en Cojutepeque, en la ciudad de los chorizos. Y de la putita. Jimmy Esaú Guzmán llega a los 12 años. ¡Felicidades! Mi amor. También a Damaris, que es la hermana de Jessy Lemus, que está cumpliendo 17 años. ¿Qué? ¡Felicidades! Ya, tan rápido. Vamos a ver. ¡Wow! Tenemos muchos cumpleañeros y es por eso que queremos... Ripar, 5, 4, 3, 2, 1, ya, 3, 2, 1, 5 más 5, 10, 14, vamos a contar desde aquí, desde abajo, vamos, y deslice, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alexis, 8 años, felicidades. ¿Y la petición, Raquel? No había petición. Era para ir a las ruedas, hija. La petición. Vamos a una pausa y ya venimos con más de El Salvador. La petición. Queremos celebrártelo aquí. No sé, algo están tramando. Me aflige. Pero ya es vacation. Pero ya sí, es vacación. Gerubina, ¿sabes qué? Se armó. Ya se armó. El martes con actitud de miércoles nos despedimos. Una sopa de frijoles me está esperando en la casa con crema y aguacate. Qué rico. Usted también coma rico como yo. Cuñada, te espero. Ahí te puse en WhatsApp. Feliz día, nos vemos mañana.